¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Mami, me siento muy mal, mami. Me siento terrible. ¿Qué tienes, nena? Ven acá. ¿Qué tienes? Ay, mami, me hiciste vomitar. Ay, Dios. Algo que comiste te había caído mal. ¿Quieres venirte para mi cuarto? Vamos para mi cuarto. Ya es tarde. Sí, mami, por favor, esto me siento muy mal. Ok, nena, vente. Ya no te sientas así. ¿Para qué? ¿Estás como ok? ¿Por qué tomar? Pobrecita la nena. Súper tarde ya, ella está enfermita. A ver, te voy a amarrar tu pelito porque para que te sientas mejor. Acá tengo esto. Para amarrar tu cabello porque... Por si vomitas. A ver, nena, siéntate. Siéntate. Te voy a amarrar el pelito. A ver. Para que afecte nada, ¿ok? Y te voy a quitar este suéter porque seguramente te va a estar molestando. Te queda un poco grande. Mami. Ok, mi nena, ahorita te voy a dar algo, ¿ok? Ven acá. Siéntate acá. Ahí, si te tienes ganas de vomitar, me avisas, ¿ok? Mi amor. Voy a ver qué te puedo conseguir para el dolor de estómago. Tú eres el estómago, ¿verdad? Sí, mami, me duele mucho. Ok, espérate acá. A ver, aquí está el remedio para el dolor de estómago para bebés. En esto. Okay, toma, nena. Tienes que tomar, ¿ok? Yo sé que no te gusta y no es de tu agrado, pero si quieres que te quite el dolor de estómago, es importante que te lo tomes. Ok, ya lo tomo, toma, toma. Te lo tienes que tomar, si no te lo tomas, ¿quieres que te duele feo acá? No, ¿verdad? Entonces tómatelo. Nena, va, bueno, entonces te lo dejo ahí y si te sigue el dolor de estómago, no es mi culpa, ¿eh? Y mañana te compro Robux. ¿Estás segura que me vas a comprar Robux si me lo tomo? Sí, mi amor. Muy bien, mi amor. Ponlo por acá. ¿Ya está lista para irte a dormir? Sí, Va, mi amor. Dejaré la luz prendida por cualquier cosa. Acuéstate tú acá. A ver. Si te sientes mal, no dudes en decírmelo, ¿ok? Ay, perfecto. Yo voy a acostar del otro lado, ¿vale? Aquí me voy a acostar. Me avisas cualquier cosa, mi amor. Vamos, vamos al baño rápido. Vente, vamos, vente. Ay, no. Tranquila, mamá, tranquila.
It's okay, mi amor. Ay, nena. Mi amor, si ya terminaste, ya terminaste. No trates de seguir. Mami, es que todavía siento náusea. Que vomitando no sale. Ay, mi amor, te daría agua o algo, pero es que ¿cómo hago? Si te doy agua vas a vomitar más. A ver, mi amor, hazme un favor. Siéntate aquí. ¿Te duele el estómago todavía? Sí, mami, me siento muy, muy mal. Ok, mi amor, ven. Siéntate por acá. Siéntate ahí. Te voy a poner una cosita con agua caliente en el estómago para que se te calme, ¿ok? Ay, chicos, esta niña se me enfermó. Lo más peor es que no sé qué ponerle con agua caliente. Le voy a poner una de estas botellitas de agua. Chicos, y el agua de aquí tiene agua fría y agua caliente, por cierto. Por eso agarré de acá. Toma, mi amor. Aquí está el agua caliente. Espérate, porque está muy caliente. Te lo voy a poner con una toallita. ¿Ok? A ver. Si quieres, vamos al sillón. Te quedas un ratito en el sillón por si quieres seguir vomitando. Y te quedas con esto un ratito con el agua caliente, ¿ok? Sí, mami, vamos, sí, mami, por favor. Vamos. A ver, vente, vente acá. A ver, nena, te voy a poner esto acá. Te voy a poner esto acá. Hazme el favor y te lo detienes. Así. Y te voy a poner papel periódico. Dicen que es bueno para la tosedera. Y obviamente cuando quieres vomitar te da como tipo tosedera. Ya vengo. A ver. Tengo papel periódico. A ponerle este pedazo. Ay, nena, vente para acá. Tienes que ayudar un poquito. Bueno, se logró quedar dormida. Presita, he estado muy mal. Me la voy a llevar para mi cuarto, que duerma conmigo. Le voy a quitar esto rapidito. Me voy para mi cuarto.